Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Vamos a hablar con Caneo inmediatamente y luego los leemos a todos los que nos escriben con mucho, mucho interés hasta ahora para opinar de lo de Calera, de lo del Audax, de la U. Muchos preguntando, Topo Caneo, ¿llega o no llega Charles Aránguiz finalmente a nuestro país? Hola, ¿qué tal? Topito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto, Marcelo, Pablo, Rodrigo, Igor, Federico? Si me preguntan hoy, no está cerrado, no está listo. ¿Para qué viniste entonces? Me voy para decir eso nomás. Claro. Para decir eso nomás. O sea, de que se avanzó, de que hubo un paso adelante. Qué mal lo tratamos, pobre. Eso sí. ¿Qué hacemos con eso? Hay un paso adelante. Eso les vengo a contar en verdad. Estaban al borde del precipicio y dieron un paso adelante. En este contrario siempre me salva. Hay un paso adelante. ¿Por qué? Y lo vamos a contar ahora. Durante las últimas horas, lo que tenemos entendido es que se reunieron los representantes de Charles con el jugador y la directiva. Charles, que ya le había dicho hace algunas semanas, a la directiva de Inter que quería salir del club, que quería rescindir contrato, y le habían dicho que no. Durante estos días, él insistió. Les dijo, me quiero ir, no quiero seguir acá, ¿cómo lo hacemos? Del lado del representante de Charles, que esta es la novedad y es lo que hoy día tiene mucho más cerca la opción de Aránguiz a la U que en días anteriores, porque recordemos, entre todas estas aristas y tópicos, hay hechos que están más o menos cerrados. Uno es que Charles y la U tienen casi todo listo, en términos salariales, en términos de años de contrato. Sí. O sea, si Charles fuera un jugador libre, ya hubiera llegado a la U. Pero eso ya está listo, o sea, ya está avanzado y ya está conversado. Lo que sí es que desde el club se abrieron a dejar partir a Charles ahora. Esa es la noticia. Exactamente. Porque por arriba y por encima han sido muy claros en decir que Charles no se va, no se mueve. Pero ojo, hablando con algunos colegas de Porto Alegre, me dicen, la dirigencia no ve con malos ojos de dejar partir a uno de los sueldos más altos del club y de un jugador que no está sumando minutos, que está lesionado, que está complicado, que físicamente no es el mismo que hace 2-3 años, y eso no lo ven con malos ojos. ¿Dónde radica el problema físico de Aránguiz, Topito? ¿Qué problema tiene Aránguiz? Porque se habla de un problema en el tobillo, a veces de que es muscular, de que arrastra algo a Alemania, porque también, ok, si llega, perfecto, pero también, ¿en qué estado va a llegar? Y es lo que muchos han dicho, que cómo llega Charles y cómo va a competir en esta liga chilena. Recordemos que lo último que vimos por Chile fue con la selección nacional durante el 2023 y vimos un jugador que no duraba más de 45 minutos. Sí, no duraba, claro. Y que en Inter jugaba algún partido de 90 minutos, pero que no estaba llegando. Recordemos que él está lesionado. Él quedó muy complicado después de una lesión en Alemania, estuvo 9 meses fuera y desde ahí nunca más volvió a ser como antes, porque físicamente ya no le da, porque el tiempo de para fue muy importante, había una lesión ósea, ahora hay muchas lesiones musculares que lo tienen por el sobreexigirse físicamente, y eso también ha hecho que sus opciones en el Inter estén siendo más secundarias, porque no puede jugar derechamente, porque las lesiones lo han dejado fuera. Entonces, en Inter lo que dicen es esto: por arriba no podemos sacar decir que vamos a rescindirle un contrato a un jugador con un año de vínculo, un jugador importante para la historia reciente de Inter de Porto Alegre, pero por abajo estamos pensando que es un jugador que pasa lesionado, que suma pocos minutos y que es uno de los sueldos más altos del club. Y ahí está la puerta para la salida de Charles. Me decían que dentro de estas horas ya se podía destrabar 100% la situación y de que Charles llegue finalmente a ser jugador de la Universidad de Chile. Las probabilidades, no sé si un 100% o un 90%, pero hoy día más probable que Charles vuelva a la U de que no. ¿Y eso, de que no. Y eso sería, Topito, ahora ya? Ahora ya. Qué bueno, o sea, primero, como hincha del fútbol y como hincha de la U, qué rico tenerlo de vuelta.
pero es como raro haber escuchado a los dirigentes y, bueno, en su minuto también al Chacho Coudet, que ya no era el técnico, pero decir, no, él es muy importante para nosotros. Era habló, ¿no? Ay, me decía que usted estaba hablando de los dirigentes de la U, que no, usted escuchó a los dirigentes de la U. No, yo decía que es raro porque fueron tan tajantes, entonces como que de un día para otro, ya, ok, bueno, conversemos, como algo tiene que haber pasado. En una de esas la U dijo, ¿sabe qué? Ok, hay que sacarlo, hay que poner plata, ¿cuánto es? Conversemos. Y ahí probablemente la postura de Inter dice, ok, ya. Ese es otra conversa. La primera no, ese conversa. Ese es un escenario, claro. Claro, ya es una cosa. El otro distinta. Es que Charles le haya dicho, no me quiero quedar. No me quiero quedar, me quiero ir. No, uno no va a tener a un jugador que no se quiere quedar en una institución. Después empezaron a hacer las cuentas, como dice Topito. O sea, eso les dijo Charles. No está jugando mucho. A nosotros quizás no nos cuesta uno de los sueldos más caros del plantel, entonces poniendo en la balanza eso, en definitiva quizás accedieron a la decisión esta de dejarlo partir. A mí me preocupa otra parte, la parte médica, si esa es la valoración que también tienen allá, de que, bueno, un jugador que cobra mucho pero que juega poco y nada. No, ¿eso puede cambiar acá o también es otro fútbol? Es otro fútbol, otra intensidad. ¿Acá le puede alcanzar, quizás? Hay menos partidos. Allá se juegan 3 partidos a la semana. Tienen que jugar mucho tiempo. Eso le va cargando al futbolista. Acá tiene más tiempo para recuperarse. Hay que ver cómo lo entrenan también. Yo creo que para venir a este fútbol le va a dar. Como le está dando a Vidal. Todos tenían preocupación de cómo iba a andar Arturo, que si iba a poder jugar y todo, y ha jugado la mayor cantidad de partidos. Pero viene distinto. Arangui está más. Llega mejor Vidal, que sí. Llegó mejor Vidal en lo físico. Sí, pero no mejor, mucho mejor. No, él físicamente, y yo hablaba con gente de selección que estuvo la última vez con Arangui, y me decían que físicamente le costaba harto. Ojo con eso, y eso va a ser, bueno, un tema. Bueno, quizás Gareca por eso ni lo consideró en nada. Es un tema, yo creo que cuando se destrabe esto, si se destraba, ver después cómo llega a ser otro punto. Bueno, pero si tú lo quieres porque... Hay algún análisis previo, ¿no? Ponderaste todo eso y claro. Piensas más en la relevancia que puede tener dentro del equipo, porque si no... No, porque también, ya está de mayo, esta intención, como la vuelta de Marcelo Díaz y... Estamos junio. Julio. No, Julio dijo que era de mayo. Sí, me gustó. Muy bien. ¿Te gustó? ¿Viste? Sí. Pero Igor está muy concentrado. No me celebraste porque le veo la cara a Igor, que está muy atento a lo que va a decir. Sí, con la mano. Topito. Usted está choreando con el curso de chiste, ¿eh? Ya está. Sí. Repruebe. No, a mí no me gustó mucho. Primera vez que. Ya ves que lo interrumpieron. Maestro, está serio, no se arriesgó ni una. Importante. Maestro, sí. Yo. No, pero lo de yo voy con usted. Siga, maestro, siga. Yo estoy acá. Completa su. Sí, pues usted dice la oración. Completa la oración. Completa la oración. No. Maestro, Igor Federico, Manuel Mayo. Hay un término, hay un ingrediente emotivo en esto. ¿Qué motivo? Muy grande. Y yo siento, y esto es una presunción mía, de que no hay tanto de la visión deportiva con respecto a Charles. Que no importa tanto cómo llegue, va a jugar si es que se cierra todo, y eso es lo que está yendo encaminado hasta ahora, si va a tener minutos para jugar, pero saben que no está ni al 100 ni al 90% hoy día Charles Araki. No está ni al 90% hoy. Si es que llega a plena capacidad de lo que hoy día él puede dar, su 100% es muy distinto al de hace 3 años, o al de hace 4 años. Y que es mucho más grande que el paso normal de la carrera de un jugador. Aquí hay el factor de la lesión, de la falta de entrenamiento durante 7-8 meses, o de la falta de jugar, eso también lo ha complicado mucho. Y en la U lo saben, pero apelan a un tema emotivo y también dentro de la dirigencia de la U, demostrar alguna creencia al decir, mira, trajimos a Charles Arangui libre. A ver, si Arangui lo escucha, no sé si estará de acuerdo con todo este planteamiento, obviamente. Charles Arangui ha escuchado cosas peores a lo largo no, de no, pero esta. Sí. Claro. De una radio online. Claro. Mucho tiempo. Evidentemente, un jugador relevante que tiene un efecto sobre el equipo, tú tienes que traerlo por una decisión completa, digamos.
toma en cuenta ciertos factores de riesgo, pero a la vez dice, bueno, pero esto es menor que la virtud, digamos, menor. Y ahí tú te juegas las chances. Pero como es un club que no argumenta, entonces hay que sobreinterpretar en el fondo. Bueno, esto deben estar pensando. Hay que ver qué están pensando, como decía don Sergio Broder. Hay que ver qué están pensando. Supuestamente es eso que nos comunica Caneo. No tengo pruebas de que piensen eso porque no lo hacen en el público. Pero en definitiva, acá yo siempre he sentido como que la U tiene una operación en la que mira desde afuera que hay una parte que van a resolver otros, ¿no es cierto? Otros, representantes, el Inter. Esa parte todavía no está lista, digamos. Porque, Caneo, escúcheme, le hago una pregunta. Esa parte no está lista. O sea, el avance es que usted me diga, mira, los representantes o quienes son los que están en esta operación especial, ya, destrabaron y Arangui está en condiciones de venir a la U. Y entonces ahí empiezan todas las otras condiciones y el club naturalmente se juega sus cartas. Pero ¿en ese punto estamos o no estamos todavía? ¿Entre el jugador y la U eso está todo listo? No, no, al revés. Con el Inter, todo eso está... Igor, lo que dice... A ver, entonces, yo se lo explicaba antes. Hoy día la U con Inter no tienen una comunicación. No, está bien, pero los que están allá negociando, ¿sí? Los representantes de Chile. Los representantes que me imagino están mandatados por la U, están de acuerdo con la U, en fin. ¿Tienen eso resuelto o no? ¿Cuál es la diferencia entre hoy a las 2 de la tarde y el lunes a las 2 de la tarde? Primero que el jugador insiste en salir, y eso es clave para Inter. Ya, bueno, eso es un factor que siempre tiene que haber estado. Pero que al principio no estaba. Ah, bueno. Al principio no estaba, maestro. Bueno. ¿No había hablado el jugador? No. Con la dirigencia, solo la representación. O sea, sí, pero le dijo una vez y como ya, que eligieron el chao. Ahora, oye, me quiero ir. Ya. Y ahora insisten en aquello y dicen, bueno, vamos a ver. Listo. Y segundo, que la negociación o las conversiones entre los representantes de Charle Arangui, Felicevich, Andrés Curri, que es el brasileño que trabaja con FEFA allá y que, ojo, tiene hartos jugadores de Inter. Curri fue el que dijo ayer que no haya negociación ni conversación entre las partes, los clubes, lo cual es verdad, si no han hablado los clubes. Claro que no, y no van a hablar, si eso lo hemos dicho hace harto rato. La U no se va a sentar a conversar con Inter, no va a conversar con Inter porque le dijo, Charles se habló con la U y le dijo, yo me quiero volver. Nosotros queremos que venga. Pero no hay plata para negociar con Inter de Porto Alegre. Destraba tu salida. Y eso es lo que está pasando ahora. Lo que ha cambiado es eso. Que hoy día se abre que Inter se encuentra más abierto a conversar, a analizar y a conversar la situación de Charles que hace 5 días. Ya. Ese sería el avance. Es un avance muy importante. Muy importante. Depende. O sea, ayer era... Porque, ayer no había ni porque ya en Brasil te dicen que no, porque lo ven también beneficioso para Inter. Sí. Y eso ya cambia la cosa. Ahora, el tema, Topo, es que poniéndome en la postura de... Digamos, en la interrogante de Igor, es como lo que ha cambiado, según entiendo, es que ahora Charles tomó como más la batuta y fue a presionar para su salida. Pero hay que ver si es que ellos efectivamente al final del día, o al final de este día, dicen, ya, ok, váyase. O en una de esas, hay una cuestión que nosotros no sabemos, y hay alguna negociación por debajo entre los dirigentes que dicen, oye, hay que pagar una pequeña cláusula, no sé. Estoy diciendo que es muy raro que ayer hayan dicho, no, lo necesitamos, ¿no? Y hoy día digan, uy, sí puede ser. Cosas que se dicen también. Sí. O sea, es indudable que la posición de Arangui es la que más va a influir, digamos. Si él está decidido y argumenta y bueno, y va por eso, bueno, el club tiene mayores posibilidades de aceptar. Pero bueno, estamos como en un punto parecido, digamos. La U observa en el balcón, ¿eh? Tienen un balcón especial. Hay un balcón que mira las canchas. Un sillón. Polaco sabe, ¿eh? ¿Cuántos sillones hay? No. Pasa en la tercera, cuarta oficina y hay un balconcito, y una mesita, se ve las canchas. Afuera del comedor. De fuera del comedor. Pero no hay sillones ahí. Yeah. Pero ahora ¿no? sí. No. Ahí lo venden parado. Que ahora sí, para mirar mejor. Como tiene más que observar. Una mecedora. Oye, tema Aránguiz, ya estamos lo mismo hace días. Bueno, pero hay un avance. ¿Es sí, eso? Es un avance grande que no lo miremos a huevo. No lo miremos a huevo. No, lo estoy diciendo que ustedes lo estén mirando a huevo, pero no. Es porque esa es la única piedra que falta
para destrabar todo y que Chale vuelva a la U. Y que cuando se abre Inter a ver esa opción y a mirar sus beneficios también de sacar su sueldo alto y un jugador que no juega tanto, es distinto. Es que eso es tan... Porque eso está... Si era así, también era así. Sí, porque con Caudete era distinto. Caudete lo ¿Y quería. ¿Y la valoración del técnico de ahora? Claro, eso ha cambiado quizá un poco. No es la misma que, no es la misma. Que Caudete. No es la misma. Caudete lo tenía como uno. La gente le preguntaron a, también eso. A Machado, eso, Roger Machado. Le puede decir, bueno, ¿sabe qué? Usted lo va a tener en cuenta. Y el técnico puede decir, mire, ¿sabe qué? No, hace mucho que no juega. Para mí no es un jugador fundamental. O sea, ahí los dirigentes pueden llegar a tomar una decisión. Pero uno sabe cómo declarar a los técnicos, muy difícil que un técnico diga eso. No, público no. Claro. No, yo digo en lo privado, entre ellos. Porque en lo público ayer, Machado fue bien protocolar, sí. Claro, contamos con él, una conferencia larga. Bueno, tampoco vamos a querer toda la versión oficial, no, es que no llegan. Pues, no. Sí, eso también sí, pero que también desgastan al jugador, o sea, es informe, o sea, al final lo terminan minimizando, digamos, que se vaya porque... Tiene puros problemas, ¿no? Oye, es muy extraño tratar a un profesional así. Es que acá como que negocian al revés. Pero, porque Colo-Colo con Isla también. No, pero es lo mismo. Hablaron. Quedaron, pero igual quedan de acuerdo con el futbolista y con Independiente sí, no hablan. Con es todos, parecido. Con todos sus defectos, creo que ahí los dirigentes están más cerca de la negociación. Creo. Sí, es que hablan, pues. También bueno, yo creo que esa eso, sensación da. Sí, bueno, que el 20 se tome el avión y venga, listo, ya. Bueno, a ver. Un detallito. Un detallito que. Que de una buena vez. Se, majadreando con el tema un mes. Se bueno. Caricaturiza, pero ojo con el tema. Que muchas veces pasa. Yo tú decías, Marcelo decía, bueno, es que parece que hay más cercanía entre el club y entre Colo Colo en este caso e Independiente, supongamos. Hay momentos, y sobre todo hay agencias de representación que son muy fuertes, que de repente dicen, oye. La negociación es conmigo, ¿eh? No para que te los vais a pasear, porque al final ellos cobran igual. Es simplemente porque si tú vas directo al club, ellos perfectamente te van a decir, ¿sabes qué? Le van a decir al jugador, oye, le van a empezar a comer la oreja, oye, no te vayas para allá, oye, no te vayas para allá. Oye, no te... Entonces, en ese caso, si realmente lo quiere el jugador, le dice, ya, ¿sabes qué? Vamos a través sí, de pero este... La diferencia... Que no pero, sé si es este caso, no tengo idea. No, porque supuestamente, yo le pongo supuesto a todo, porque yo, ya a esta altura... Independiente tiene una cláusula, ¿cierto? Entonces... Supuestamente el que va a negociar tiene una cifra, una referencia, no sé. Acá no es distinto, ¿no? Es otra cosa, digamos. Es otro el camino, entonces. Claro, porque es un año contrato entero. Por eso, así es. Son circunstancias más particulares del jugador. Es un caso muy, muy especial de Charles. Quizás por eso el jugador tiene que intervenir más de lo que había intervenido y como lo hizo, la negociación se destraba. La sensación es que destraba ese concepto, el concepto del verano, de la intertemporada. Oye, Topo, la sensación mucha es traba. ¿Qué sensación U, hay? No, avanza 20, no hablemos mañana de lo mismo. Según el Topito, avanza 20 pasos claro, y según Igor, 1. Mira, si mañana no está listo el Arangui, no hablemos de Arangui mañana. Ya, listo. Por favor. Es que el Topo baja no y vengo sube del avión a... Se cree que... Según en lo que calce. Ya, bueno. Ya. Y si, bueno, Arangui, saquémoslo del mapa. No hay otra negociación. No... ¿La U cierra con él en caso de...? No, buscan el defensa extranjero. Pero... Falta un defensa central. Sí. Como en la canción de Perales, ¿eh? ¿A qué dedican el tiempo libre? O sea? ¿Y quién es él? Porque lo dirigente. No, no te está claro. No, puras cosas buenas. Sí, estoy más tranquilo. Buscando el defensa extranjero y ahí cierra el plantel. Y listo. Sí. Y con eso estamos. Pero están confiados de completar los tres cupos. Bueno, lo dijo el otro día Álvarez por primera vez. Sí. Que hay jugadores que lo están mirando. Hay dos cupos disponibles. Esperamos que trabajen tan rápido o tan bien como lo estamos haciendo nosotros, quizás en la cancha. Pidió eso. Sí, central y volante. Y esos así, son. Si no llega Charles, volante, yo creo que no va a llegar. O hay una opción, pero esa es historia para otro capítulo. No, esto, hoy día no está en mi radar. Lo conmino a que si mañana no hay avances de Charles, traiga otro tema. No venga, pero no, venga no, con voy, otra cosita. No, coma. Venga o no venga. No, coma, venga, y después coma. Invéntese un volante para mañana si no se da lo claro, de claro, llegue con algo nuevo. Invéntese. Tienes un humo. ¿Cómo me presionan al aire? Esto es único. Yo voy a ir a la oficina. ¿No? Sí. De nuevo. Ya. Pancho Caneo no con sabe, la información no de la U. Igor, ¿le gusta la musicalización al menos para irnos con algo? No sé.
algo grato. Yo sé que Goldberg no está en este camino, pero sí, no está, sí, está en este carro. Sí. No, somos si todo acá, maestro. Esta era la música que escuchaba mi mamá, po. Sí, sí, y bueno, ¿y cuál es el problema? Entonces, pues, yo la tengo años, ahí en mi mente. La está, está en mi top of mind. Con mayor razón. Sí. Pero si Verales como. No, no la escucho ahora, no la tengo en mi playlist, no, pero. Sin duda. Pero cuando aparece, a todo cuando aparece, sí, y me sé la leche y la. Nos calienta el corazoncito porque nos recuerda a nuestra mamá. ¿Cómo terminamos acá? No sé. Terminamos acá. Gracias, Caneo. Tenemos la playlist con el maestro cuando lo voy a dejar a la casa. Sí, sí. Perales suena. Okay. La Quinta Estación. Gracias, este gracias por nada. La oreja Van Gogh. ¿Cómo terminé yo al final de este informe? No sé. Pero ¿qué terminé? Pero escuchando Perales. Perales no es tema 2, ¿cierto? Del en el balcón. Tema 2. Terminó. En el balcón. No. No se ha profanado la obra del maestro Perales no. En esos lugares. Es de auto. Ya. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Porque está el parte médico Arturo Vidal, Rodrigo Gómez, podríamos partir por eso, que es lo más contingente, y luego nos metemos en la otra teleserie, que ahí nos explicará si está tan engorrosa como la de Aránguiz o avanza, como hoy día lo hizo un pasito de la del Príncipe. ¿Cómo estáis, Gomito? Bienvenido. Hola, Ernesto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí en el Estadio Monumental, donde hoy entrenó Colo-Colo, estuvimos conversando con Alan Saldivia, pero también la jornada estuvo marcada por la salida de la clínica de Arturo Vidal, que esta mañana llegó acá al Estadio Monumental, todavía renqueando, no estaba caminando con normalidad el referente de Colo-Colo. El problema, recordemos, en el sector de la pantorrilla de su pierna izquierda, que lo hizo abandonar el partido frente a Unión Española lesionado. Dejaron esperar un par de días para desinflamar la zona, poder realizar los estudios. Y lo que han determinado en un parte médico que entrega Colo-Colo es que sufrió una lesión muscular del tríceps sural izquierdo. Dada esta condición, se realizará manejo médico de la lesión y se inicia de inmediato también su proceso de rehabilitación a la brevedad, a medida que vaya perdiendo también el dolor en la zona. Hasta este minuto, Ernesto, seguimos haciendo las consultas. Todavía no se fija en este parte médico y, como ya ocurre últimamente, el tiempo de recuperación. Así que idealmente, si es que todo avanzara miel sobre hojuelas, Arturo Vidal tratará de estar para ese duelo frente a Junior de Barranquilla, pero todo sujeto a la evolución que va sufriendo después de esta lesión tan dolorosa. El jugador insiste que es una zona que le ha dolido bastante y que no le había tocado sufrirla. Oye, está complicado esto porque ustedes que son jugadores sabrán cuánto es el tiempo, o que fueron jugadores, de recuperación, porque no solo está lo de Junior el 13 de agosto, está el clásico, que el también clásico es importante, que es el 10 de agosto. 10. Hablemos difícil. Cuando le dicen el tríceps sural es el la pantorrilla. Ah, la pantorrilla. Sí, claro, pero lo básico es que tiene ahí hay tres, si no me equivoco, son tres músculos. Es jodida la pantorrilla. Sí, está el sóleo, que es el que va como atrasito, el gemelo. Dicen que es el sóleo. Dicen. No voy a decir ningún chiste. Yo pensé que algo me está. De verdad. Dicen que es el sóleo. Pero bueno, hay que ver si tiene desgarro, porque no hay en la. No, pues no habla que. No habla de desgarro. Pero es desgarro. Es desgarro, sí, claro, es desgarro. No, es que aparte, claro, si tenéis desgarro, son dos, tres semanas. Tres semanas. Por lo menos. Para reinsertarte son tres semanas. Estamos... Aparte que cuando en esa zona, por ejemplo, es la de. Sobre todo en la pantorrilla, cuando tú. Los jugadores viven o deben vivir el partido siempre en punta de pie. Nunca puede estar parado en los talones. Para los arranques. Y los arranques es el músculo que más trabaja. Claro. Rechazo. Claro. Siendo medio realista, está complicado, al menos sí. que llegue para el clásico. Sí. Llega justo. Y después viene Junior. Ah. Ahí que tendrá que privilegiar Colo-Colo. Difícil. La copa. O sea, en este minuto, la copa. Sí, la copa, y sobre todo para Arturo Vidal, que en este minuto también es una prioridad poder llegar alto con Colo-Colo en Copa Libertadores, que era lo que se trazó cuando vino acá al Estadio Monumental. Ese partido está agendado para el 13 de agosto, y si hacemos los cálculos, estaría prácticamente en las tres semanas justas de recuperación para ese encuentro. Así que quizás una semana más podrá estar para algún partido de revancha, pero el escenario no se ve bueno para Arturo Vidal para estar en ese partido clásico con la U en el Nacional lleno. Ya, es complicado lo de Arturo Vidal. Y en esa posición, Rodrigo, bueno, tiene Castellani, Pavés, Pizarro, Gil. Tiene. Exacto, sí, tiene alguna alternativa. Ahora, claro, para el campeonato. Para el fin de semana. Pero lo recupera pronto, ¿no?
Sí, le queda una fechas de castigo. Sí, por eso te digo. Así, o sea, que le queda esta y ya lo recupera. ¿Y qué, para quién iría a jugar ahí entonces? Con Huachipato. ¿Quién crees tú que va a jugar ahí entonces? En lugar de Pavés, Castellani. Y en lugar de Vidal, Gil y el bicho Pizarro. Gil y Pizarro. Sí, debería. Claro. Sí, Castellani está pegadito como el reemplazante. No tiene, de no tiene a otro. Ya, tema Vidal, lamentablemente para Colo-Colo, complicado para el Clásico, y vamos a ver si llega para la Copa Libertadores. Va a estar muy justo en los plazos, casi 3 semanas justa para ese partido, así que veremos cómo es la recuperación del Rey Arturo. La otra vez me lesioné ahí jugando la pelota y duele. Ah, bueno, lo recuerdo. ¿Y cuánto duró su recuperación, Rodrigo Gómez? Que un, no, Fernando, yo manejo plazos largos. Un año. Me gusta volver sin inconveniente. Así que tiene que haber pasado semanas. Mucho tiempo, bueno. Y vuelvo a plenitud. No me gusta estar ahí a un 90, un 80. ¿Todavía está en recuperación usted? ¿Está en reintegro deportivo? No, ya volvimos. Ya volvió, ah, ya, volvió. Muy bien. Sí, el otro día sumé 10 minutos. Muy bien. En de una a poco, pizza. Va de a poco. Con un gol. Ya. Con cambio de ritmo. Mauricio. De lento a más lento. De parado a caminar. Mauricio Isla, Rodrigo Gómez. ¿Qué Mauricio pasa con el Guaso Isla? Bueno, no ha pasado demasiado desde lo que conversábamos en la jornada de ayer. En este inicio de semana, Colo-Colo sigue esperando que haya contacto de parte de los representantes de Mauricio Isla, porque, como les comentábamos, con el jugador se habían acordado algunas condiciones, o sea, todas las condiciones para realizar esta operación. Mauricio Isla está con un permiso hasta el día jueves, lo que nos comentaban desde Independiente, una especie de licencia, un permiso especial para volver el día jueves a Argentina, si es que bueno, no logra destrabar su situación. Recordemos que él tiene un contrato vigente con Independiente de Avellaneda, y hasta este minuto lo que manejan allá es que el día jueves, en caso de no tener un club, tiene que estar regresando hasta Argentina. También, obviamente, su agencia de representación ha estado en eso, viajando hasta Argentina para poder conversar con la gente de Independiente y así ver cómo destraban la salida, porque recordemos, Ernesto, compañeros, que el punto en cuestión es precisamente la cláusula de salida desde Independiente de Avellaneda. Colo-Colo siempre le dejó establecido al futbolista que ellos, obviamente, le generaban un contrato de 18 meses con las condiciones que él estaba pidiendo, pero que la salida iba a correr por parte de él y, bueno, de sus representantes, de allanar ese camino. Y por eso es que en la última conversación, cuando ya estaba todo listo, los representantes le dicen, bueno, ¿y cómo lo hacemos con la cláusula de salida? Y es ahí donde todo sigue entrampado, pero, bueno, el tiempo corriendo, no solo para Colo-Colo, sino también para Mauricio Isla, que está en un plano algo complejo con Independiente. No llegan estas ofertas, el jugador está con la idea de jugar en nuestro país. Colo-Colo es lo que cierra todo. Se habló en algún minuto que tenía posibilidades en Peñarol, también en Estados Unidos, pero eso no se ha concretado, así que el tiempo corre en contra también para el propio Mauricio Isla de definir su futuro pronto, y veremos si acá en el Monumental va a ser su destino. En Colo-Colo, por lo que preguntamos hasta hace minutos atrás, nos dijeron nada nuevo. Mm-hmm. Se le acaba el plazo a Isla. En Argentina ya él cerró la puerta, ya contrataron un reemplazante. Y yo creo que a Colo-Colo le urge, ¿no? Sí, pero o sea, todavía no hacen efectiva ninguna transferencia porque están, no pueden. Están inhibidos. Tienen que juntar más de 5 millones de dólares, claro, para levantar la inhibición. Lo que sí yo sabía, hoy estaba escuchando, hay mucho malestar en Independiente con Isla. Con Isla. Dice que se portó muy mal, porque Independiente, bueno, le cumplió prácticamente todo, lo fue a buscar, le brindó, le abrió las puertas, y de repente lo que dicen los dirigentes es que él se fue, le terminó, en definitiva, faltando el respeto, sobre todo con la declaración esa que hizo después de la Copa América, cuando dijo que no volvía, y no ha vuelto. Entonces, pero como tiene contrato, me imagino que tiene que volver y presentarse, y después ahí se verá si se da lo de Colo-Colo, pero él tiene contrato con Independiente y tiene que presentarse. Sí, vemos que además él hizo buena campaña en Independiente, sí, entonces estaba bien considerado. Sí, entonces, sí. Por bueno, eso fue su renacer y su vuelta a la selección, bueno, fue ahí. No sé por dónde se puede destapar, pero en Argentina la economía en los clubes es especial, ¿eh? De pronto esa misma situación tan apremiante, bueno, facilita un pago, pero alguien tiene que
Alguien tiene que pagar esa cláusula. Sí, claro. Bueno, y la cláusula está bajando. ¿Cómo claro, con el paso de los días ha ido bajando esa cláusula que... En algún minuto los directivos dijeron $600,000, lo escuchábamos acá en cooperativa, ese era el piso, después se habló de $500,000. A mí lo que me comentaban la tarde de ayer es que la cláusula había bajado bastante, prácticamente a la mitad. Ah, bueno, entonces, que pasen los días y... Y lo terminan trayendo quizás por 50,000. Pero ¿y por qué baja, digamos? Extraño eso. Por las conversaciones que ha tenido Isla con el club, no sé si cuánto dinero le adeudaban, qué es lo que estará presionando, claro. Pero los montos han ido disminuyendo a esos 600,000 iniciales y habrá que ver si es que habrá margen de negociación, por ejemplo, de esa cláusula, algún pago compartido o directamente. Bueno, la postura de Colo-Colo fue bastante fuerte, o sea, Colo-Colo le dijo: no hay más plata, o sea, lo que ya te ofrecimos. No hay más plata, no hay para la cláusula. No paga cláusula. Esto es lo que esto es lo que tenemos y esto es lo que tenemos. Es claro. Muy cómoda usted, la posición de los clubes. Usted ayer siempre me dijo que por Venegas, que también estaba ahí, no pagaron cláusula, digamos. Todo se hizo en cuanto al pago del sueldo y el jugador arregló lo suyo con Independiente. El jugador arregló lo suyo con Independiente, a quien también la adeudaban y bueno, él tenía ahí también esa idea de que con Gustavo Quinteros llegaba a jugar porque estaba jugando en Independiente, así que hizo el esfuerzo y después acordaron 2 años de contrato, sí, un buen contrato para Venegas, pero él desligándose de los Diablos Rojos. Rodri, para cerrar tema Isla, para no redundar tampoco, ya igual como pasa con el tema Aránguiz, que ya está bien clara la posición hoy en día de uno y otro. La gente pregunta por las opciones. Vale destacar que, por ejemplo, Loyola, Nico Fernández ya están fuera del radar porque jugaron en esta segunda rueda. Sí, ya ellos están fuera. El otro es Matías Fernández, que está junto a Independiente del Valle en Argentina. Viajaron ayer en la tarde y él es parte de la delegación porque van a jugar con Boca Juniors. Así que en esa también está en, digamos, competencia importante, en buen ritmo Matías Fernández, que es otra de las alternativas que maneja Colo-Colo. En el fondo, ya el escenario está... claro, para Blanco y Negro. Blanco y Negro ya hizo un directorio donde se pusieron todas las posibilidades arriba de la mesa y el margen de acción que tiene hoy Daniel Morón para buscar esas alternativas. Es decir, ya en este minuto no necesitarían, por ejemplo, más reuniones para decir, mira, falta otro jugador. No, porque ya tienen establecido lo que van a ir a buscar, así que veremos si es que corre la lista o si al final quedan con un solo refuerzo. Se ve difícil, pero también es una posibilidad latente. No sé cómo le caerá al Mirón, que quiere decir así a Isla. Habló Alan Saldivia hoy día, uno que todavía puede partir o ya le cerraron la puerta de salida al uruguayo. No, le cerraron la puerta de salida, ya mejoraron algunas condiciones. Habló en primer término de el Guaso de Isla, cómo está esta situación, si es que lo están esperando. Es un jugador de mucha jerarquía, asegura Alan Saldivia. Sí, claramente que sería un refuerzo de jerarquía, como lo dijo Arturo el otro día, que nos van a ayudar un montón en tema de la experiencia. Obviamente que como te dije, nosotros estamos muy bien, el que llegue para sumar y vamos a estar contentos por eso y si no se da, bien también porque estamos bien. Ahí estaba la declaración respecto a esta eventual llegada de el Guaso Mauricio Isla y aquí abordó su futuro con ofertas en algún minuto desde la MLS. Dice Alan Saldivia que tiene claro al menos su idea futuro después de esta etapa en Colo-Colo. Su sueño es llegar a Europa. Sí, claramente, como todo jugador sueña y jugar en Europa es el sueño de todos. Creo que de todos los jugadores que jugamos al fútbol, el sueño de todos es jugar en Europa. Obviamente que si se da bien. Pero ahora no, mi futuro, estoy acá, estoy metido acá en la Libertadores, en lo que nos toca, en el Campeonato Nacional, Copa Chile, todo lo que nos está tocando ahora en agosto. Así que nada, enfocado acá y después obviamente que sí, han llegado y he escuchado por mi representante también que ha tenido y me ha comentado, pero nada, por suerte estoy acá, estoy contento acá también, así que nada, enfocado y esperando los partidos que se vienen ahora en agosto. Claro, demostrar ahora en estos partidos de Copa Libertadores, sobre todo el nivel internacional que puede alcanzar Alan Saldivia para cumplir ese sueño de llegar al fútbol europeo, aunque sabemos que los jugadores uruguayos siempre tienen buenas posibilidades en Europa, generalmente los consideran como futbolistas confiables, que van y rinden.
Oye, para el fin de semana Colo Colo registra hartas bajas, ya entrando en la parte final del despacho, contra O'Higgins el sábado, Monumental. Sí, no va a tener a Arturo Vidal, que ya sabemos está lesionado, tampoco va a tener a Esteban Pavés, lo que mencionábamos, todavía ahí pagando una fecha de suspensión, y hay que esperar lo que va a pasar con el Tribunal de Disciplina mañana. El portero, Brian Cortés, que es un hecho que va a terminar castigado, habrá que ver cuántas fechas le van a dar al meta de Colo-Colo, que mañana tiene que ir al tribunal para entregar sus descargos, al igual que Lucas Soto, sí, que podría ser otra baja más. Saldivia está fuera para el sábado también, por amarilla. Y Alan Saldivia por acumulación de cartulinas amarillas. Harta baja para enfrentar a O'Higgins. Y Volados. Oye, sí, Volados, ¿se ha sabido Volados algo de está él? Con un estado gripal, pero decían que debería estar para el fin de semana. Perfecto. Ya por Rodrigo, quedamos atentos a cualquier novedad en Colo-Colo, sobre todo con el caso Isla, que ha tenido tantas vueltas, de estar muy cerca a estar otra vez muy lejos luego de lo que ocurrió el domingo en la noche. Ahí quedaremos pendiente qué es lo que pasa con el Guaso Isla. Pon la chupalla este guaso que se ha demorado. Pon la chupalla que no vas a hablar de él. Pero queda tiempo todavía, hasta sí, el 8 de agosto. Sí, pero estamos buena la teleserie. Sí, hemos tenido dos capítulos fuertes ahí con Arangui y con Isla. Ojalá que terminen acá, pues. Puede tanto hablar. Para la competencia sería bueno. Abrazo, Gomito. Abrazo, estén bien. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. La Católica también se prepara, Sebastián Aguilar, para el fin de semana, donde van a hacer frente a Ñublense con transmisión de Cooperativa Deportes en el Bicentenario Nelson Oyarzún el día domingo, y también con la ventana de contrataciones todavía abierta, porque tienen dos cupos más con la venta de Aravena, pero tú nos decías que probablemente solo refuercen uno. ¿Qué tal, Sebita? ¿Cómo estás, Ernesto Contreras? Exactamente, tal como tú mencionas, la Católica sigue en la búsqueda de un reemplazante para Alexander Aravena, que hoy día fue presentado como refuerzo de Gremio ante los medios de comunicación. Camiseta número 16 va a ocupar el monito en el elenco de Porto Alegre, y en la Católica ya van en búsqueda de su posible reemplazante. Ayer mencionábamos también que Thiago Núñez está presionando a la dirigencia para tener ese refuerzo lo antes posible, y la Católica ya empieza a levantar el teléfono. El primer telefonazo fue hacia Argentina. Vélez Sarsfield fue el equipo al que fue a buscar la Universidad Católica y consultó por el préstamo de Rodrigo Piñeiro, ex jugador de la Unión Española, que tuvo muy buen presente en nuestro torneo y que en Argentina no ha tenido el mejor pasar. Las lesiones principalmente lo han tenido al margen de gran parte de la temporada, y es por eso que no ha tenido continuidad con el elenco de Liniers. Pero la respuesta por parte tanto de Vélez como de Gustavo Quinteros, el técnico de Vélez, y también del propio jugador, fue negativa. La oferta de préstamo, la verdad es que no satisfacía los intereses de Vélez Sarsfield. Tampoco Gustavo Quinteros quiere deshacerse del jugador, cuenta con él y piensa que físicamente se puede recuperar y ser un aporte. Y el propio Rodrigo Piñeiro dice, bueno, hace poco que está en el fútbol argentino, no ha tenido muchas chances y quiere mantener su opción de pelear un puesto en el elenco de Liniers. Así que sigue la búsqueda para la Universidad Católica en cuanto a refuerzos, y de cara al fin de semana la verdad es que las noticias no son buenas para Thiago Núñez, ya que de las 7 bajas que tuvo el fin de semana Antonio en la Calera, solo estaría recuperando a César Pinares, que estuvo fuera por suspensión, no por una situación física. El resto de los jugadores que están al margen en el parte médico, me parece que ninguno va a llegar al partido con Ñublense de Chillán. Ya, de las bajas que tenía la Católica, no fue una de ellas, pero sí estuvo en la palestra durante toda la semana anterior San Pedri, que trabajó diferenciada, bueno, jugó, hizo 2 goles, pero él confidenció que no estaba al 100. ¿Cómo será? Para los rivales. Sí, pero ¿cuál es la situación de él? Porque claramente la Católica, en lo que ha mostrado, depende mucho del Toro, o sea. Así es, y va a tener que seguir jugando con esa dolencia, porque para recuperarla necesita parar, y la verdad es que en este momento no está dispuesto ni San Pedri, ni tampoco, por supuesto, el cuerpo técnico de la Universidad Católica. Así que va a tener que seguir en esa dinámica de aguantar un poco el dolor, de tener que lidiar con esta lesión, pero es algo que si es que no para, si es que no hace una pausa, no se va a recuperar, y por ahora va a tener que seguir arriesgando nomás San Pedri. ¿Qué es lo que tiene él, Seba? Es una molestia física, es una dolencia en el aductor. Ya. Si no me equivoco, más específicamente la lesión de Fernando Sampedri, que si bien no es algo de gravedad, que por supuesto lo deja jugar,
todavía no ha podido sanar. La Católica, ¿qué les pareció, Igor? En cuanto a lo que nos cuenta el Seba, se recuperó Pinares, sumó a Suki 45 minutos el otro día, y va a buscar un extremo, no va a buscar más al medio, que es lo que muchos piden, hinchas de la Católica hablo. Sí, no, siento que hay ciertas cosas que se tienen que ir viendo en el plazo más largo. Suki jugó un rato nomás, bueno, vuelve Pinares, le da también otra consistencia al medio campo. Pero bueno, en términos bien concretos, no pasó problemas con el rival. Y teniendo a San Pedro en el gol, bueno, a veces te resuelve las cosas más allá de cómo esté el partido. Sí. Entonces, le alcanzó plenamente en el duelo con La Calera. Quizás ahora en Chillán necesite un poquito más, porque creo que ahí le van a hacer más partidos. Ya, el que se fue y que hoy día habló, Seba, es el monito Aravena, a quien van a reemplazar con este jugador que están buscando en Brasil o también en Argentina, ¿no? Así es, el monito Aravena, que hoy día entregó sus primeras declaraciones a los medios brasileños, y esto fue lo que dijo respecto a las razones por las que eligió a Grêmio como su siguiente estación en su carrera. Porque tuve otras propuestas de otros países, pero como lo dije anteriormente, creo que Brasil es una liga top y me sorprendió. Me encanta el fútbol acá, me encantan los equipos y en esa instancia no dudé en venir hacia acá y bueno, estoy muy contento, como lo dije anteriormente. Es un momento, como lo dijo, atípico, pero creo que lo vamos a sacar adelante todo y eso es lo más importante. Claro, tuvo ofrecimientos de muchos destinos, lo fuimos informando en su minuto, por ejemplo desde Bélgica, desde Países Bajos, también desde el fútbol argentino. Fueron muchas las opciones al final que tuvo Alexander Aravena para continuar su carrera, pero finalmente se decide por Grêmio, que, como lo mencionaba, está en una mala posición en el Brasileirão, peleando puestos de descenso, luchando por la permanencia. ¿Es consciente el monito Aravena de la realidad del elenco gaucho? Esto es lo que dice el delantero chileno. No, bien, yo tuve algunas conversaciones con César, que jugó acá, rápidamente con Thiago, pero muy poco, y con Yusan, que estuvo acá, creo. Entonces él me ayudó un poco, me informó sobre este club y sé la situación que estaba, sé la situación que llegué y bueno, para mí también es un desafío grande estar preparado para esta instancia y afrontarla. Claro, ahí también confesando que conversó con Thiago Núñez, que también lo dijo la semana pasada, aconsejó al monito Aravena que no va a tener tiempo de adaptación, fue lo que dijo el técnico de la Católica con pasado en Grêmio. También conversó con César Pinares, que por supuesto tuvo un paso por el elenco brasileño para ir acercándose a la realidad del club. Ahora, el futuro también en términos de la selección chilena para Alexander Aravena. ¿Cuáles son las aspiraciones que tiene tras dar este paso a Brasil? Esto fue lo que dijo el monito. No me tocó mucho hablar con él, con Gareca. No hablé mucho de esta situación, no tuve la instancia, pero sí supe que Grêmio es un grande y bueno, por eso mismo vine, no dudé y sé que este es un paso muy grande para mí en mi carrera, de mucha proyección, que es lo que pienso. Un paso muy grande y si Dios quiere que sea otro, pero mi cabeza está puesta en Grêmio ahora. Lo más importante es hacer las cosas bien, trabajar con mucho esfuerzo y que salga todo bien. ¿Para qué atendés? ¿Cómo? Ustedes están peleando. Me tiene cansado. Durante el programa. Me tiene cansado Goldberg. No, me tiene cansado Goldberg. Es tu único alumno. Porque se queja y hace las cosas igual. Sí, ya. Él contrata tus servicios, valora tu humor, te entiende, te aconseja, te me acompaña. Río de sus chistes. Lo reto porque como que si fuera un alumno, el profesor tiene, a un alumno, ¿me entiendes? Te tiene cansado. Me tiene cansado. Ya, para que no peleen, les voy a hacer una pregunta. Dile. Llega al Grêmio, lo escuchábamos ahí con lo que exponía el Seba, que no está muy bien en la tabla de posiciones, está decimoctavo. Está en zona de descenso, básicamente. Ahora, que al menos sí, si va a ser un equipo que va peleando el descenso, pero te digo una cosa, sea una liga competitiva. No, es tremendo. O sea, el último, el Fluminense, para que hagamos un... Claro, o sea, sea una liga donde va a crecer mucho, va a aprender. Es un jugador que creo yo que ya en Chile cumplió una etapa, fue titular indiscutido, fue seleccionado chileno. Para mi gusto,
opinión muy personal, debió haber estado en la selección de Copa América, sí, pero ese es otro tema. Pero creo que se va, digamos, está dando un paso adelante en su carrera. Más allá de que logre o no logre salvarse del censo, no sé. Pero dio un paso para adelante. Y en un paso, creo que seguro, o sea, ir, sí, a Brasil, mostrarse ahí. Hay que, otra cosa, hay que jugar en un equipo que está peleando el descenso. Y fíjate. En una situación, sí, límite. Sí. No es la misma presión que ir a jugar un buen equipo que está pasando por un buen momento en el campeonato. No conoce esa experiencia en Aravena, probablemente. Es diferente. Es diferente. Que hay que tener. No. Yo no digo que no la tenga, estoy hablando de lo general. Hay que tener mucha personalidad, salirse de esa situación para poder jugar un poco más tranquilo, pero es difícil, la presión de la gente, un montón de cosas que hacen que sea más complejo, que no sea tan positivo como si uno va a jugar a un equipo que está pasando por un buen momento, por ejemplo. Contrató a Martin Braithwaite, sí, danés, con pasado en el Barcelona, y está Diego Costa lesionado, está Cristian Pavón, no, si tiene jugadores, ¿tiene? Está Matías Arezzo, el uruguayo, y tiene dos partidos pendientes, ¿o no? ¿O ya los cumplió ya? ¿En el Brasileirao? Sí. Se lo digo inmediatamente, acá tenemos el fixture del equipo del gremio. Tiene que jugar, bueno, va a jugar su próximo partido el 25 con Corinthians, jueves 25. Corinthians también está. Corinthians, el domingo 28 con Vasco da Gama. Luego ya se mete con Copa de Brasil con Corinthians. Por equipo abajo. Y el 4 de agosto con Paranaense, o sea, tiene. Ya son todos, no, difíciles. No, pero le digo, tiene Copa Libertadores. Partidos que no pudo jugar. Por lo ocurrido con, claro, el temporal de, creo, no sé, del sur de Brasil. Seguramente. Tiene Copa Libertadores este equipo, además de Copa de Brasil. Ahí va a jugar contra el Flu, que está penúltimo en el Brasileirao. Tiene dos partidos pendientes. Se va a ir. Sí, ¿usted los tiene ahí? ¿Para responder al maestro? Sí. Tiene 15 partidos jugados y el resto tiene 17, así que son dos partidos los que le falta a Gremio para ponerse al día. Perfecto. Ya pues, tendrá, ojalá continuidad. Está difícil jugar en ese ataque, con Pavón ahí, con Braithwaite que se suma, con João Pedro. ¿Dónde ven mejor a Aravena para cerrar este reporte cruzado? ¿Cómo verlo? ¿En qué posición de la cancha? Porque terminó jugando con Thiago Núñez casi como un extremo izquierdo, sí, un volante por a mí ese me lado. Gusta, yo creo que el pegado a la línea, él es muy hábil, pero lo veo más haciendo diagonales que desbordando para el centro, para mí. ¿Arrancando de la izquierda siempre? Sí, sí. Él es 9. Entonces, él es 9. Bueno, además. Él, bueno, para acá de 9 no va a jugar, así no, lo digamos. Él es 9. Lo que pasa es que en Católica, con el tema de San Pedri, lo fueron tirando hacia afuera con este 4-3 que jugaba Núñez, por momentos. Se fue acostumbrando a jugar por afuera. Y bueno, y ahora con Thiago Núñez terminó jugando con los cuatro volantes en el medio, jugando por izquierda. Con Tapia. Pero y San Pedro. 9-9. Él en la división inferior era 9. 9 así de juego, no, lógico, no ese 9 de área. Pero centralizado. Pero centralizado. En la selección, en la sub-23, ¿se acuerda que un día entró también en ese puesto? Sí. Bueno, los jugadores, sobre todo por los sistemas de los técnicos, se tienen que acostumbrar a jugar en varios puestos. Tienen que ser adaptables, pero. Y sobre todo si son jóvenes. Sobre todo si son jóvenes. Pero bueno, uno como técnico también tiene que ver en qué puesto le va a dar más fruto, ¿no? Un futbolista. Eso también se tienen que dar cuenta los técnicos. Sebastián Aguilar, el reporte de la Católica y también de Alexander Aravena, que dejó la UC y fue presentado en el gremio de Porto Alegre. Para la tarde tenemos algo que puede interesar al hincha de la UC, sobre todo con la construcción del nuevo estadio. A las 20, exactamente. Conversamos con el genio pensante, el creador del nuevo estadio San Carlos de Apoquindo, así que ahí nos va a estar revelando algunos detallitos y cuándo va a estar listo, cuándo va a poder el hincha ir a su nuevo estadio y ver a la Petit Buche, cuándo va a estar la gente, el otro año sí o sí. Está complicado. Sí, el otro año sí o sí, ya. Y los primeros meses del próximo año, ahí vamos a estar contando. Ah, pero no queda mucho, porque si el tiempo ya, mire, estamos entrando a agosto, no se dan ni cuenta cuando estemos transmitiendo del Estadio Nuevo de la Católica. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.